Esto suele ocurrir muchísimo. Tienes un montón de talento, tienes mucho que dar, pero lamentablemente no das con tu público y no consigues clientes, así que estás pasando hambre. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente no te puedo dar esa respuesta, pero conozco a alguien que sí. Se trata de Isabel Imborrero, una artista, acuarelista, diseñadora con mucha experiencia, que nos va a compartir 5 consejos para darnos a conocer, ya sea en internet o en tu ámbito personal o profesional. Así que atiende muchísimo, porque esto es 5 consejos con Isabel Borrero. 5 consejos con Isabel Borrero. Hola pauseros, ¿cómo están? Yo soy Isabel Imborrero, todo me pueden decir Isa. Yo soy ilustradora digital y acuarelista, soy artista. No siempre fui acuarelista, fui inicialmente administradora de empresas. Así que lo que les voy a contar hoy no solamente se basa en mi experiencia artística, sino en mi experiencia comercial. Mi trabajo básicamente se trata de hacer cosas más que todo para libros, para pósters, para vallas y para publicidad. Y yo me cambié de carrera porque esa era mi vocación verdadera de vida y me parece muy importante que uno trabaje en lo que realmente quiere y sobre todo que le vaya bien. Y por eso estoy aquí para contarles unas cositas. Lo que les quiero contar hoy son 5 consejos para artistas y creativos, no solamente artistas gráficos como yo, sino artistas en general, escultores, pintores, músicos, fotógrafos, bueno, de todo tipo de artistas que quieran mejorar sus ingresos. Pero no solamente desde la técnica, pues porque la técnica puede ser muy variada, sino que lo que les quiero contar es la forma de llegar a las personas, de hablar con los clientes. Y pues tenemos un ratico cortico para hablar del tema, pero les voy a enumerar unas características muy generales que a todo el mundo le sirven para contactar personas y para poder hacer dinero y vivir de su pasión. El primer consejo es hacerse ver. ¿Cómo así que hacerse ver? Pues nadie puede comprarles a ustedes si no sabe que existen. ¿Cómo lo contacto? O sea, ¿qué hago para contactar a esa persona? ¿Qué hago para saber, aparte de este dibujo que me encontré en internet, dónde lo puedo ver? Entonces es muy importante que ustedes tengan unas redes sociales definidas, claras, tener un buen portafolio. Bueno, yo de esto tengo algunos videos enfocados en los artistas gráficos, pero en general yo resumiría el portafolio de cualquier artista en unas simples palabras. Esta parte yo la resumiría en 5 palabras. Limpio. ¿Cómo así que limpio? Debe ser un portafolio que esté bien hecho, que se vea muy profesional. Cada uno de los elementos adentro de él van a ser precisos, bien terminados, lo mejor que ustedes puedan y sean capaces de dar. Estratégico. Debe ser orientado a lo que ustedes quieran vender. Es decir, ustedes no van a poner en su portafolio cosas que no tienen nada que ver. Como si yo pusiera en el mío música. Yo no hago música. Entonces, pues así haya cantado 2 canciones en la vida, pues yo no voy a vender música, imagínense. Entonces, portable. ¿Qué es un portafolio portable? Algo que yo le puedo mandar a alguien fácilmente. ¿Cómo así? Que yo puedo mandar un link de una página web o un PDF que sea pequeño. Que no sea físico, por ejemplo. Físico sirve tener un portafolio físico, pero es más fácil uno digital porque lo puedes mandar a todo el mundo mientras, y no te vale nada, mientras que un portafolio físico es como más difícil de acceder a él y de poder entregarlo. De buen tamaño y en general conciso, es decir, un portafolio que es demasiado pequeño o demasiado grande es como algo que abruma al cliente, porque si es muy pequeño dicen como no es suficiente información, pero si es demasiado grande es como ¿qué hago con toda esta información? Y por último, etiquetado bien estructurado, es decir, cuando tenemos un portafolio lo vamos a separar en partes: ilustración infantil, ilustración para empresas, música clásica, música contemporánea. Separar el portafolio en diferentes categorías les va a ayudar a que el cliente vaya directo a lo que quiere. Ser sociable. Yo sé que esto suena como muy raro y muy de vendedor, pero sí. Ser sociable es muy importante para cualquier trabajo. Es decir, no se queden en su estudio practicando, practicando hasta que lleguen a ser unos maestros increíbles. Sí, eso es bueno, pero no solamente hagan eso. Vayan a las galerías, vayan a los eventos si son músicos de música, a foros, congresos, conversatorios. Todo eso les va a ayudar a conocer gente, a retroalimentar su trabajo, a mejorar como artistas y a darse a conocer. También hay muchas oportunidades laborales que se dan en esos espacios. Así que no se cierren al mundo y a la sociedad y no se queden encerrados en la casa, que yo sé que es un viciecito de artista. Este es un consejo muy importante a la hora en sí de vender. Digamos que ustedes ya están frente a frente con un cliente, con una persona.
y quieren convencerlo de que en efecto les compre su trabajo. Yo lo que hago cuando tengo una persona frente a frente es explicarle realmente en qué consiste mi trabajo. El mundo creativo es muy subvalorado porque la gente tiene mucho desconocimiento de cómo funciona y de la complejidad que tiene. Es decir, la gente no sabe realmente lo que se requiere para hacer un video de YouTube y por eso como que minimizan el trabajo que es y muchas veces no quieren pagar lo que vale realmente de manera justa. Para eso mi técnica es listar disimuladamente, no tiene que ser una lista propiamente, sino enumerar y explicar los procesos que yo hago en general. Es decir, si yo voy a vender, por ejemplo, un logo, yo digo, ah, bueno, ok. Entonces yo le digo, mira, primero vamos a hacer los conceptos de marca, los valores de marca, la definición del color, la estrategia de color, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cierto? Es decir, todo ese proceso que ustedes tienen, que saben que es difícil, que saben que toma tiempo, cuéntenselo al cliente, traten de tener la mejor comunicación con el cliente que ustedes puedan, porque eso les va a ayudar a que le haga conciencia de cuánto trabajo van a invertir ustedes en eso y por qué es que vale. Un problema que yo veo en los artistas en general es que no saben manejar el dinero. No saben varias cosas del dinero. La primera es costear, es decir, calcular el tiempo, el material, los equipos que yo estoy utilizando, bueno, los costos de publicidad, todo eso, calcularlo para saber cuánto vale realmente mi trabajo. Como en segundo lugar, que se gasta muchísimo la plata y la verdad, en esto sí puedo generalizar porque conozco muchos artistas y veo que mucha irresponsabilidad por parte de la reinversión y de los ingresos. Les entra una plática e inmediatamente se la mecatean. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y por último, la reinversión. No solamente en equipos y en material, sino en publicidad. Gastarle un poquito de plata a la publicidad, sin tacañería, sin miedo. En conclusión, lo que les quiero decir es que tengan muy claro lo que quieren hacer, que de verdad le metan la gana, le metan todo el máximo esfuerzo de pensamiento, de obra, de estructura, de todos los aspectos que ustedes sean capaces, y que todo es valor agregado, que ustedes le metan a su trabajo, que lo hagan con genuino interés y siendo verdaderamente ustedes como personas, va a salir súper bien. Entonces, mientras ustedes hagan todas esas cosas con el máximo de ganas y el máximo de intención, les aseguro que va a ser perfecto. Un beso gigante, nos vemos pronto. Espero de todo corazón que te haya gustado este video. Muchísimas gracias a Isabel. Obviamente todas sus redes están en la descripción de este video para que vayan a seguirla. Agradézcanle con un buen like en sus videos de YouTube, por Instagram, por donde sea, porque la verdad se lo merece. Se tomó el tiempo de compartirnos todo este material y honestamente me tardé muchísimo en editar este video por muchos factores que no vale la pena mencionar. Pero en serio, muchísimas gracias, Isabel. No sabes lo mucho que nos ayudan estos consejos, sobre todo porque hay mucha gente dentro de mi audiencia que es artista, es cantante, es diseñador o hace un montón de cosas en internet y no consigue llegar a su público objetivo, no consigue tener clientes, así que la están pasando bastante mal. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Por otro lado, si eres un creador de contenido, un youtuber, un influencer o simplemente quieres compartir algo con mi público, en la descripción de este video también tendrás un correo electrónico si es que quieres que hagamos alguna colaboración como esta y participar en un próximo episodio de 5 consejos. Es muy sencillo, solo tienes que tener una calidad decente en el video y saber hablar correctamente y listo, podríamos colaborar en el futuro. No me importa si tienes muchos suscriptores o muy pocos o lo que sea, la verdad, la intención es simplemente ayudar. Ahora sí, mis queridos pauseros y pauseras, espero de todo corazón que este video les haya gustado. Les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder haberles compartido un gran video que hace mucho quería compartir y recordándoles que nos estamos escuchando. Bye bye.